El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, indicó en sesión de cabildo que los festejos del 485 aniversario de la ciudad dejó beneficios económicos, culturales, artísticos y turísticos al municipio. Se invirtió para la elaboración de este programa de toda una semana de festejos por el 485 aniversario. Está considerado dentro del programa de la coordinación de las culturas, economía y turismo. Y es justamente estas tres áreas las que se ven beneficiadas con este tipo de eventos. En materia de economía, el que toda este interés de las ciudadanas y de los ciudadanos hayan participado en los eventos, beneficia a la economía, por supuesto, y mueve el motor de la economía, especialmente en el centro histórico. La gente que acude a este tipo de eventos consume en restaurantes, consume en las tiendas, consume artículos de los artesanos, entonces tenía un propósito. De acuerdo al municipio, en términos económicos, los comerciantes quedaron satisfechos y le solicitaron que se realicen más eventos de este tipo que trajeron la fluidez económica al municipio. Además de que han recibido solicitudes de información por parte de algunos de los 11 embajadores que estuvieron presentes acerca de en qué áreas hay oportunidad de inversión para poder establecerlas. En materia de turismo, bueno, no solo se generan nuevas tradiciones que son imanes para atraer visitantes de otras partes de la República principalmente, pero tuvimos la presencia de 11 embajadores de distintas partes del mundo. Recibí una carta de varios embajadores, hemos estado recibiendo, pero ayer recibí precisamente de tres de ellos, en donde ya están interesados en que les hagamos un plan y una propuesta para ver en qué pueden venir a invertir desde Vietnam, desde Kazajstán o desde la India. Asimismo, señaló que fueron felicitados por los eventos culturales, artísticos y turísticos, ya que dejaron huella en los visitantes que sin duda alguna provocarán que el próximo año quieran venir a festejar el aniversario de la ciudad capital. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexis Espinosa.